todos y todas. Paco González me acompaña y me pide que os dé la bienvenida a este partido de Liga. Os habla un año más Manolo Lama. Aunque es verdad que últimamente el Depor no es el Super Depor de hace unos años, las estadísticas muestran una cierta igualdad entre estos dos clubes. Sí, Manolo, pero como dices, el Depor ya no es el que fue. Por favor, fíjense bien en la banda del equipo, porque atención, hoy le han traído para que debute. Hoy veremos por primera vez a este nuevo lateral. A ver cómo sale, Manolo, aunque de momento todo pinta muy bien. El club lo quería y él quería venir, así que todos contentos. Atención, porque estos son los 11 del Deportivo de La Coruña. Hoy ha sido original y ha decidido meter un sistema diferente, 4-5-1. Eso significa que hoy quieren dominar el centro del campo. Manolo, este sistema es ideal para equipos que cuentan con grandes mediocentros. Este es el equipo titular del Real Madrid. Lo pueden ver en sus pantallas. Bueno, Paco, parece que finalmente este equipo ha optado por un 4-4-2 tradicional. El 4-4-2 de toda la vida, ¿no, González? Sí, con cuatro centrocampistas en el medio para buscar la posesión y ayudar a la delantera cuando se tenga el balón. El Real Madrid dio una alegría a su afición con un triunfo en su estadio en su último encuentro, cuando se enfrentó al Atlético de Madrid. Sinceramente, creo que jugaron mejor que el 2-1 que reflejó el marcador final, pero bueno. Y creo que hoy son mejores que su rival. Así que cualquier cosa que no sea una victoria me parecería raro. Alienta la Razábal. Se prepara para dar comienzo al partido. Tras el tradicional lanzamiento de moneda, será el Depor el que inicie el movimiento del balón. Bale con el balón. Madre. Benzema. Cross. Bien recuperado ese balón en la banda. Mosquera. Cross. Casemiro. Cuidado que el Madrid puede crear peligro. Cristiano Ronaldo. Fede Cartabia. Mosquera. Corta el pase casi sin despeinarse. Abre mucho el terreno de juego. Modric. Marcelo. Messi, Benzema. Cristiano Ronaldo. El metro para el balón. Corner para el Madrid. Ese disparo era de los que asustan, Paco. Vaya parada. Pudo verlo, pero aún así debía llegar a tiempo. Y lo consiguió. Saque de esquina ejecutado por Kroos. El centro sale de la zona de peligro. Será saque de banda para el Madrid en las proximidades del área rival. Marcelo. Ronaldo pica acá en fuera de juego. Podría haber una buena ocasión. Y ahora Sergio Ramos. ¡Qué mal! Todos atrás defendiendo. Ha conseguido tocar el balón, pero no apoderarse de él. No lo ven claro y despejan la pelota.
Se la deja de cabeza. Saúl. Marcelo. Benzema. Puede haber peligro en esa jugada. Kroos. Cristiano. Dispara ahí. Rechaza el guardameta. El balón se ha ido por la banda, lo jugará el Madrid. Casemiro. Marcelo. Benzema. Toni Kroos. Fenomenal remañando esa pelota. Kroos. Ahí está creando peligro. Bale dispara. La ha controlado bien, pero no ha habido suerte. Ya tendrá otras ocasiones, Manolo. Memphis. Bale. Cuidado que el Madrid se aproxima al área. Le pega puerta. Indica posición antirreglamentaria. Benzema. Cristiano Ronaldo. No consiguen encadenar tres pases seguidos. Memphis. Tómala tú, que yo no la quiero. Pelota lateral para el Real Madrid. Una vez aprovecha el regalo y recupera el esférico. Cada vez más cerca de la portería rival. Memphis. El esférico a la zona de gol. Kroos. Benzema. Ahí puede haber una oportunidad. Fácil para cortar la jugada. Kroos. Cristiano Ronaldo. Pierden el balón a la primera. Cede Cartabia. El árbitro señala 3 minutos más. Pues ahora mismo lo estoy viendo desde aquí. 3 minutos de extra time para que esto acabe. Enric Cholac. Cristiano Ronaldo, el bicho. Benzema. El árbitro señala el final de la primera parte con empate a cero. El marcador continúa empatado a pesar del dominio claro ejercido por uno de los dos equipos, ¿eh? La cosa tiene que cambiar en la segunda parte. No se pueden tener tantas ocasiones y no marcar. Cristiano Ronaldo. El meta para el balón. Cuidado que el
Madrid se aproxima al arco. ¡Qué paso! Le pega puerta. Va a comenzar la segunda parte, recuerden, los merengues hacen jugar el balón. ¡Madre! Atención, que su posición empieza a ser peligrosa. ¡Atención, que chuta a Cristiano! ¡Fuera, se ha venido abajo ante la presión! Han ido a buscar las cosquillas y se las han encontrado. Manolo, el entrenador de Madrid, solo le ha faltado lanzarse para rematar en esa jugada. Y no es para menos, de haber marcado, se ponían por delante. ¡Qué balón ha metido arriba! Florin Andonis. No me lo creo, Paco, casi gol, pero no. Muchos nervios, Manolo, a la hora de definir. Qué mal remató. El balón se fue muy alto. El impacto con el balón no fue perfecto y este cogió demasiada altura. En el Newcastle ya habría presentado una oferta para fichar a un futbolista. ¿Alguna noticia, Paco? No sé, Manolo, está todo envuelto en cierto secreto y por eso creo que llama más la atención, aunque de momento seguimos a la espera de lo que suceda. ¡Benzema! ¡Benzema! ¡Toni Kroos! ¡Gareth Bale! Evita el peligro con seguridad. Casemiro. Cristiano Ronaldo. No es el sitio ideal para cometer una falta. Se va a producir una sustitución. El Depor introducirá un hombre de refresco desde la banda. Cambio en el conjunto blanquiazul. Bien ahí a pie de campo Antonio al lado de la noticia. Y de paso Antonio Ruiz, quien entra. Isco, que además llevaba ya un rato calentando. Portero pide el balón para sacar de puerta. EA Sport nos ofrecerá el siguiente encuentro de la Liga Santander, del equipo local. Saquen las agendas y apunten, que lo tenemos indicado en pantalla. Mosquera. Podría haber una buena ocasión. Impresionante acción defensiva. Recupera el esférico. Cristiano Ronaldo, el bicho. Benzema. Envía perfectamente el balón a su compañero. La jugada lleva peligro. ¡Cristiano! ¡El bicho! ¡Ronaldo!
el bananero Kroos. Saca verde la esquina. Lo estamos viendo ahora mismo en pantalla. El equipo visitante tiene por delante en el calendario un interesante partido de la liga. No sé qué quería hacer, pero lo ha hecho. Es falta. Paco. Parece que se prepara un cambio en la banda. Bueno, el entrenador ha decidido sustituir a Karim Benzema. Ya veremos si ha acertado o la ha pifiado. Señores, acaban de oír la incidencia que acaba de ocurrir. Borges. El arquero atrapa el balón sin problemas. Modric. Toni Kroos. Modric. Cuidado que el Madrid se aproxima al área. Atentos a la ejecución de Cristiano. La tocan una, dos, tres y hasta 15 veces. Se vuelven locos. Lucas Vázquez. El guardameta cumple y el marcador sigue 0-0. Cristiano con el cuero. Atención, que su posición empieza a ser peligrosa. Mosquera. No se detiene y sigue regateando, buscando el área enemiga. Bale con el balón. El esférico lo controla Cristiano. Isco. Kroos. Modric. Cuidado que el Madrid puede crear peligro. El defensa corta la bola. Borges. 5 minutos más y llegamos al tiempo reglamentario. Estamos viendo los últimos instantes del partido. Después de tanto toque, ha desperdiciado la posesión. Encuentra espacio. ¡Chuta el bicho! La ha controlado bien, pero no ha habido suerte. Ya tendrá otras ocasiones, Manolo. El cambio estaba cantado, Antonio. El Depor introducirá un hombre de refresco desde la banda. Cambio en el conjunto blanquiazul. Correcto, Antonio Ruiz. Si quieres cualquier otra cosa, queda abierto el micrófono. Mosquera. Saúl. 3 minutos más de añadido para este espectáculo. Pues ahora mismo lo estoy viendo desde aquí. 3 minutos de extra time para que esto acabe. ¡Madre! 60 segundos para que se cumpla el tiempo. Se queman, por tanto, los últimos cartuchos. El árbitro hace sonar su silbato 3 veces y nos señala el final del encuentro. No pensaba que esto acabaría con tablas en el marcador, pero obviamente hoy me he equivocado. ¿Qué podemos comentar sobre el resultado, Paco? Bueno, yo diría que el principal responsable del resultado final es uno de los porteros, porque se ha encontrado con un auténtico bombardeo y ha sabido salir indemne. Cristiano Ronaldo. El meta para el balón. Cuidado que el Madrid se aproxima al arco. Le pega puerta.
1, 2, 3 y hasta 15 veces. ¡Lucas Vázquez!